Nació destinada a lustrar zapatos, vender manís o robar a los distraídos. De niño lo llamaron Ningen, nadie, ninguno, hijo de madre viuda. Jugaba al fútbol con sus muchos hermanos en los arenales de los suburbios, desde el amanecer hasta la noche. Llegó a las anchas corriendo como solo puede correr alguien que huye de la policía o de la misma miseria, que le muerde los talones y así disparando en zigzag. Fue campeón de Europa a los 20 años, entonces lo llamaron la Pantera. En el Mundial del 66, sus zancadas dejaron un tendal de adversarios por el suelo y sus goles, desde ángulos imposibles, desataron ovaciones de nunca acabar. Un africano de Mozambique, el mejor jugador de toda la historia de Portugal. Eusebio, altas piernas, brazos caídos y mirada triste. Thank you.